200.000 horas hombre trabajadas sin accidentes. 700 horas de vuelo transportando personal y equipos. 150 toneladas de equipo trasladado al interior de la selva. Y 40.000 metros cúbicos de tierra removida, el equivalente a 16 piscinas olímpicas. Son algunas de las estadísticas que nos dan cuenta el trabajo que demanda la perforación petrolera en el lote 116. Ubicado en la selva del Perú, en la región de Amazonas, se encuentra el lote 116, el cual se caracteriza por su extensión de 660.000 hectáreas. Clima cálido, húmedo y sus lluvias torrenciales. Luego de un análisis exhaustivo de sísmica y evaluación económica, este paraje de la selva es el elegido como punto estratégico para perforar dos pozos, el Fortuna 1X y 2X, los cuales se encuentran en una misma plataforma. Como consecuencia de ello, se viene construyendo la plataforma Don 1. Por sus características geográficas, el acceso a la zona se hace dificultoso, siendo el único medio de transporte la vía aérea. Poner en marcha este gran proyecto de inversión sigue tres grandes fases. Fase 1. Implementación y adecuación de sitios logísticos. Para lograr el acceso al Don 1, Pacific Rubiales elaboró una estrategia y logística para el transporte de maquinaria, equipos de perforación, personal y materiales de construcción de la siguiente manera. Adecuación Saramiriza, zona de enganche. Saramiriza es el primer punto clave, porque aquí se realizan las cargas y descargas de equipos y materiales que trasladamos al Don 1, realizando un recorrido de 53 kilómetros por vía helitransportada. Para que Saramiriza quede operativa, construimos una rampa de acceso para las embarcaciones que vienen desde Iquitos, haciendo un recorrido de 681 kilómetros. Asimismo, se construyó una plataforma para una grúa de 60 toneladas, una zona de enganche para la descarga, armado y desarmado de equipos, y una estructura de techo metálico con el fin de almacenar temporalmente los materiales y el equipo de perforación. Base logística, Ciro Alegría. Ciro Alegría es el lugar estratégico para el tránsito de pasajeros, por el cual se adecuó un inmueble existente, creándose una sala de espera para ellos. Asimismo, se construyó una torre de control de vuelos y se instaló un generador eléctrico. Estación 5, abastecimiento de combustible y mantenimiento de helicópteros. La Estación 5 es el tercer punto clave dentro de la zona de logística. Para poner operativo este sitio, se realizó un convenio con Petroperú. Se construyó un nuevo helipuerto y acondicionamos otros dos existentes en la estación. Esta primera fase se inició en julio de 2013 y nos propusimos culminarla en 85 días, plazo que cumplimos satisfactoriamente a finales de octubre del mismo año. En esta etapa, empleamos 30 personas y alrededor de 30.000 horas hombres sin reportar accidentes. Fase 2. Construcción Plataforma Don 1. Iniciamos la construcción de la plataforma los primeros días de agosto, la misma que entrará en operación los primeros días de diciembre. Para obtener este óptimo resultado, empleamos un Fast Track, en el que se vienen ejecutando estrategias como la implementación de más horas de vuelos helitransportados, el doble turno, más personal en la zona de construcción, aceleración en la fabricación de estructuras metálicas correspondiente a la poza de lodos y almacén de químicos, entre otras. Todo con el fin de entregar la plataforma culminada un mes antes del tiempo programado. Actualmente, vienen trabajando más de 140 personas, empleando hasta el momento 60.000 horas hombre. Consecuentemente, para construir la plataforma Don 1, dividimos la operación en tres etapas. 1. Trabajos de desbroce. En 21 días, con la ayuda de la comunidad, se realizó el trabajo de desbroce, que abarcó 3 hectáreas. 2. Transporte de materiales y equipos de la contratista.
Los materiales y equipos son transportados desde Iquitos a Saramiriza vía fluvial, siguiendo un camino de 681 kilómetros en un viaje de 5 días, así como 20 minutos vía helicóptero desde Saramiriza al DOM 1, planificando más de 1.500 vuelos de carga y más de 200 vuelos de los miembros del personal técnico. 3. Construcción de la plataforma y sus facilidades. La topografía y los estudios de suelos fueron trabajos de campo que concluyeron en 27 días. De esta manera, la plataforma quedó sectorizada en las siguientes áreas de trabajo: A1, helipuerto; A2, campo de perforación; A3, A4 y A5, plataforma donde se ubicará el equipo de perforación; A6, poza de lodos; A7, fosa de quema. El Fast Track se viene llevando a cabo con la movilización helitransportada de más de 14 equipos de trabajo pesado, los cuales mueven la tierra y la afirman. Esto demandó la movilización de 150 toneladas en equipos, personal y campamento de avanzada, así como el armado de equipos en la zona del DOM 1. Para la construcción total de la plataforma y las facilidades, se ha requerido el corte de 40.000 metros cúbicos de tierra y a su vez el relleno con 30.000 metros cúbicos obtenidos de la misma zona de corte. Fase 3. Traslado del equipo de perforación. Esta fase es paralela a la construcción del DOM 1. La movilización del taladro se inicia en el pozo Yahuish, ubicado en el lote 138, muy cerca del Brasil, y sigue la siguiente ruta. Vía helitransportada desde el pozo Yahuish a Betel, recorriendo 60 kilómetros. Desde Betel a Iquitos, pasando por Pucallpa, siendo transportado por el río Ucayali y luego por el río Marañón hasta Saramiriza, planificando mover más de 6.500 toneladas en equipos. El recorrido total es de 1.456 kilómetros que demandan 20 días de viaje desde Saramiriza hasta DOM 1 en helicóptero. Todo este trabajo ha sido realizado empleando un alto criterio de responsabilidad social, trabajando acuerdos con la comunidad que permiten una sinergia entre las dos partes. Cumplir con este proyecto no solo ha demandado planificación, eficiencia logística y técnica, las condiciones geográficas también demandaron mucha determinación. Así, esperamos que el inicio de las operaciones sea el 1 de diciembre y una vez más poder decir, ¡sí se puede!